Allá por 1997, en el metro Hidalgo, muy cerquita de la Alameda Central, en pleno centro de la Ciudad de México, empezó a llover salvajemente y unas filtraciones de agua inundaron lo que es el piso del metro. La gente, los viajeros, empezaron a ver en las manchas que había dejado el agua en el suelo del metro a la Virgen de Guadalupe. Entonces era tal la acumulación de gente que iba a ver las manchas que había en el suelo de la entrada del metro Hidalgo que tuvieron que sacar las baldosas a la superficie y hacer un altar. Hoy estamos aquí delante de la Virgen del Metro. Esto ocurrió el 1 de junio de 1997.